Son las 6:50. Estamos ya en nuestra sección La Clave Política. Estamos a 9 días de que se inicie el proceso electoral en todo el territorio colombiano. Ya estamos aquí en nuestra sección La Clave Política y la verdad que esta es la recta final. Son las 6:50. Ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo la líder política Luz Estela Cuenza, es candidata a la Cámara Representante y que hoy en día está apoyando dos campañas políticas, a la alcaldía, a Juan Alfredo Cuenza, popular Gabán, y a la gobernación del departamento de Arauca, a Manuel Pérez Rueda, del Centro Democrático. Luz Estela, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación a esta sesión y la verdad es que estamos en la recta final de las elecciones en todo el territorio colombiano. Estamos a tan solo 9 días. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Muy agradecida de estar otra vez en la Lupa Araucana. Muy buenos días a todos los que nos siguen por este medio. Sí, nos faltan 9 días. Ya ahorita es muy poco lo que se duerme, pero es mucho lo que se trabaja, gracias a Dios. Y recibir esa armonía de amor, de esperanza de la gente en los barrios, en las calles, en las casas, por estos dos candidatos que estoy apoyando de corazón. Bueno, Luz Estela, ya en esta recta final vamos a hablar primero de la campaña de Juan Cuenza, debido a que pues ayer estábamos acá en la oficina y quedamos aterrados de una gran caravana que pasó sobre casi las 8 de la noche por la calle 15 y era el recibimiento de Juan Cuenza debido a lo del fallo del Consejo Nacional Electoral. Sí, del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado donde le dice que puede continuar su carrera o su campaña política hasta el final. Luz Estela, usted que ha estado en estas campañas de la de Juan Cuenza, ¿cómo avanza? ¿Cómo está él ya en esta recta final? Bueno, yo voy a arrancar esta respuesta con lo siguiente. Siempre al árbol del mejor fruto y el que está más cargado es al que más piedra le dan. El que no tiene frutos, pues para qué, yo creo que ni lo voltean a mirar. Pues cada día creciendo más, y yo considero, como lo consideran muchas personas, la campaña de Juan Cuenza después de este fallo nos va a dejar más libertad para poderle decir a la gente de Arauca que tenemos a un Gabán, que es mi primo Juan Cuenza, con ganas de trabajar. Yo le pido a los araucanos, démosle la oportunidad, Juan, porque él no quiere empezar a trabajar, él lo está haciendo desde hace muchos años. Ya Juan, en su corta trayectoria política por su juventud que tiene, lleva trabajando por la población araucana hace muchos años. Yo creo que desde que este muchacho tuvo uso de razón, está ayudando a los demás y ahí se vio el fruto. Ayer nada más se dio el fallo tipo 1 de la tarde y apenas se dio el fallo, la misma gente quería irlo a recibir y por eso se programó improvisadamente este recibimiento y fue un éxito total. Y aprovecho este medio para darle las gracias a las personas que nos acompañaron, que estuvieron ahí, que no les importó que a veces de pocos recursos no tienen ni para la gasolina y ayer llegaron a recibir a Juan en el aeropuerto, lo acompañaron en la caravana y estuvimos en playitas escuchando su discurso, como también el discurso de sus 13 candidatos al Consejo. Bueno, Luz Estela, usted que está de lleno en esta campaña, ¿ha sido difícil luchar contra las maquinarias? Total, porque para nadie es un secreto que tantas demandas, tantas quejas, pues lo desconcentran en un proceso donde el candidato debe estar totalmente concentrado en su proceso de ir a buscar más votos, de ir a dar a conocer su propuesta. Le quita tiempo, pero gracias a Dios Juan tiene un terreno bastante abonado, en una tierra muy fértil, con una gran semilla. Y esto le ha permitido que a pesar de tantos ataques, porque los ataques han empezado desde antes de que él dijera quiero ser alcalde, pero estos ataques lo que le han permitido es que la gente sienta más conciencia de que si lo están atacando es porque Arauca está en peligro. Está en peligro de que lleguen personas que no quieren trabajar por Arauca. Pero Juan Cuenza se ha defendido, Juan Cuenza sigue creciendo, Juan Cuenza sigue trabajando y el 29 de octubre vamos a tener alcalde totalmente llanero, con ganas de trabajar por Arauca. Bueno, algo que se habla en las diferentes campañas o en las diferentes en las calles, es que uno le pregunta, bueno, ¿y usted con quién va? No, que con un ejemplo, con Juan Cuenza, ¿y usted le están pagando? Y dicen que no. No, la campaña de Juan Cuenza no tiene ni siquiera líderes. Es una campaña que yo digo que va a ser historia. Va a ser historia porque es una campaña, la verdadera campaña de corazón es la de Juan Cuenza.
Juan Cuenza no paga, no da ni gasolina, ni refrigerio, porque todo es donado. Es más, Juan cuando va a sus reuniones, él tiene un motocarro, porque está trabajando es con su gente. Viene un motocarro donde transporta sus sillas y hay personas que se quedan de pie, se devuelven para su casa y traen su sillita para sentarse a escuchar a Juan Cuenza. Entonces, esta es una campaña que no está gastando recursos porque no los quiere gastar, porque él dice que si gasta recursos con dinero de contratista, dinero mal habidos, pero le toca ir a gobernar es con esas personas. Él quiere trabajar totalmente airado y esa es una de las garantías araucanos, que vamos a tener un alcalde que no va a tener compromisos sino con el pueblo, porque lo que quiere es el voto araucano para poder trabajar con toda la fuerza por Arauca. Bueno, muchos también se preguntan, bueno, listo, ya salió de esta batalla, que le quedan otras batallas, usted que ha estado más cerca, ¿qué decir sobre eso? No, es que las batallas de Juan son más quejas, son quejas, claro que lo desgastan, porque igual él tiene que preparar su defensa, pero son quejas. Juan es abogado, su esposa es una gran abogada también, tiene amigos abogados, en Bogotá tiene amigos abogados que, bueno, son de una gran trayectoria, y si todos ellos coinciden con el tema de decir, Juan, tú puedes y te vas a mantener los 4 años ahí, él lo va a estar. Juan no es irresponsable, nunca lo ha sido, y yo no creo que ahorita lo haga. Entonces, vamos a tener a Juan Cuenza para rato. Bueno, lo que usted dice es muy cierto, de que hay unos, se dedican es como a molestar las diferentes campañas, instaurando referentes denuncias. Mire, le voy a pagar un dato. A mí un abogado, yo sé quién es un abogado, yo le digo, ay, que no tiene oficio, va y me demandan ante el Consejo Nacional Electoral que yo estoy haciendo campaña extemporánea, que no está dentro de lo que autoriza el Consejo Nacional Electoral. Entonces tendría que denunciar a todos los medios de comunicación de todo el país, porque solo hicimos una noticia que Albeiro Vanegas fue el primer candidato, la primera persona que le dieron el aval para ser candidato a la gobernación de Arauca. Y al profesor Roger Cisneros le dieron el aval por X partido, y que por eso no denuncia. O sea, van a desgastar al Consejo Nacional Electoral en una demanda chimba esa, mientras que tienen tanto que ver, que más bien, ¿por qué no? Yo les decía, ¿por qué no demandan? Que hay campañas que han pasado el tope de los recursos por una publicidad. Imagínense eso. ¿Ah? Eso es muy sencillo, Carlos. Esa es la doble moral. Esa es la doble moral que hay muchas personas en Arauca que lastimosamente manejan, y esta doble moral es la que nos ha dividido, esta doble moral es la que nos tiene estancados acá en el departamento de Arauca. Bueno, ¿cuáles serían algunos pilares fundamentales que tiene Juan Cuenza como alcalde en su programa de gobierno para la capital? Bueno, el eslogan de él es, en dos palabras se resume todo: Arauca segura y próspera. Cuando hablamos de segura, no es que estamos hablando de que vamos a combatir con misiles, pistolas, que la policía va a llegar a atropellar a la guerrilla, que va a llegar a combatirlos, que no sé qué. No, cuando hablamos de segura y próspera es porque estamos hablando que él va a combatir el tema del desempleo, de la mala educación, el tema de que no tenemos espacios públicos, el tema de que el hospital como lo tenemos, todo lo que genera una mejor calidad de vida. Entonces, si estamos hablando, hablamos de seguridad, no solamente es el andar en la calle seguros, tranquilos, de que no nos van a robar, de que no nos van a robar la moto, de que no se meten a nuestras casas. Esa es una parte de la seguridad que él habla, pero cuando hablamos de Arauca segura y próspera, es que vamos a atacar a todo lo que no nos deja crecer, a lo que no nos deja vivir con una gran calidad de vida que los araucanos necesitan, y esto nos va a permitir tener seguridad, porque si una mamá, madre cabeza de hogar, tiene para poder mantener a sus hijos con un empleo, pues va a estar segura de que su hijo va a tener su comidita, va a estar segura de que su hijo va a tener educación, va a estar segura de que si algún día se enferma va a tener para los medicamentos, y va a estar segura que también le puede dar recreación. A eso nos referimos cuando hablamos de Arauca segura y próspera. Bueno, ahí está claro. En pocas palabras, un programa de gobierno sencillo de Juan Alfredo Cuenza a la alcaldía del municipio de Arauca. Son las 6:59. Vamos a hablar ahora del candidato a la gobernación del departamento de Arauca que usted está apoyando. Es a Manuel Pérez Rueda por el Centro Democrático. En este momento, ¿cómo ha estado esta campaña? ¿Cómo le ha ido? Sabemos que tiene cierre este fin de semana o mañana en el pueblo natal de Manuel Pérez. Bueno, estamos en una campaña que es un fenómeno.
Es un fenómeno porque para nadie es un secreto que es una campaña que dinero para votar no tiene. El dinero que ha entrado a la campaña, que son muchos amigos que hemos aportado nuestro granito de arena, algunos es el trabajo, otros aportan que 1 millón de pesos, que el otro dice, no, yo pongo la gasolina del día de lo que se gaste hoy. Es una campaña que, a pesar de que no tiene recursos, ha crecido muchísimo. Porque la diferencia de una campaña que crece con recursos a la diferencia con la que no tiene recursos, esto es de admirar. Esto es de admirar, y lo que yo le digo a los araucanos, yo les digo gracias. Gracias porque si han permitido que Manuel Pérez crezca prácticamente en 45 días, es porque ustedes están cansados de lo que ha pasado en Arauca durante la historia. Y esto nos da a nosotros el diagnóstico de decir que Manuel Pérez, si crece sin recursos, si crece con ese discurso tan suave que es el de él, que es muy sincero, entonces nos va a permitir este 29 de octubre tener un gobernador que sí va a trabajar por los araucanos. Bueno, y algo que también podemos hacer son las diferentes amenazas que tiene, que no puede desplazarse a veces a diferentes partes del departamento. Bueno, todos estos limitantes que para otros candidatos creen que es una fortaleza para ellos, este limitante ha generado un sentir en el pueblo. Porque hay mucha gente que me ha escrito de veredas del departamento de Arauca, personas que me acompañaron, estoy hablando de Alto Cravo, en Tame, estoy hablando de veredas cercanas a Puerto Nariño, en La Esmeralda, en Puerto Jordán, que me dicen, doctora, no conocemos a Manuel Pérez, pero le vamos a votar porque no es justo lo que están haciendo con él, cuando tiene un proyecto para el departamento de Arauca que nos va a permitir crecer a todos. Y Manuel Pérez también estaba como Juan, apuntándole a la seguridad, pero la seguridad no es volver al departamento de Arauca en un campo de batalla. No, porque es que cuando hablamos de un campo de batalla estamos hablando de que van a morir, son nuestros hermanos araucanos. Él lo que dice es, si nosotros damos seguridad, pero la seguridad va de que el campesino pueda sacar sus productos a donde los va a vender a buen precio, si el niño puede ir a su escuela tranquilo, si la señora que tiene dolores de parto en una vereda puede ir a un centro de salud o a un hospital a dar a luz, pues si tenemos esa seguridad, pues vamos a estar bien para nosotros poder empezar a ser más dependientes del gobierno nacional, del gobierno departamental, porque yo siempre he dicho, el araucano, el campesino, no le interesa que le esté dando tanto el Estado, pero ellos lo que quieren es que los dejen trabajar para poder ellos tener su sustento diario, para poder tener una mejor calidad de vida, para que sus hijos puedan crecer con otra proyección y que no sea la única opción irse para la guerrilla. Bueno, ¿y usted ha estado en algunos municipios o hasta ahora? Yo he estado en algunos municipios, por ejemplo en Tame, y en Tame hay un anhelo espectacular, pues tameño, vota tameño, y está ese sentir. Yo también le quiero enviar un mensaje a los de Tame, a esos candidatos tameños que están apoyando otras candidaturas. Yo les digo, no le hagan el daño a Tame, porque es a Tame el que se lo van a hacer. Si ustedes aman a Tame y dicen que van a luchar por Tame, deben apoyar a un tameño. Y dejando usted en libertad, candidatos tameños, en libertad a sus seguidores para que voten por Manuel Pérez, es la mejor forma de demostrarle cariño a este municipio que tanto necesita a un gobernador de Tame, porque si es de Tame, él le va a dejar ese corazón allá, aunque va a tener también el corazón en todo el departamento de Arauca. Luis Estela, los ejes fundamentales que usted le gustó de la campaña, del programa de gobierno de Manuel Pérez, ¿cuáles son? Bueno, yo voy a hablar del primordial, que es el que más me gusta, que es Manuel Pérez como persona. Ese es el que más me gusta. Yo no conozco a Manuel Pérez desde ayer. Yo estudié una especialización con él durante un año en la ESAP, hace casi 20 años, y desde esa época nos hicimos amigos. Me encanta la calidad humana de su esposa, eso es espectacular. Yo creo que estoy convencida de que van a ser un buen equipo en este departamento de Arauca. Son dos profesionales, dos personas que han sentido cómo es crecer desde abajo, con todos los problemas que muchas familias tienen. Y el conocer cómo son ellos me permitió a mí tomar la decisión de decir, si son así, van ellos a trabajar por lo que están prometiendo. Primero, la seguridad que nos va a dar libertad. Manuel Pérez dice que el desarrollo del departamento de Arauca está en el campo, y si está en el campo es generando industrialización, y si damos industrialización, ahí estamos hablando de empleo, porque no podemos decir nosotros vamos a generar empleo con qué si en Arauca no lo hay. Hay que buscarlo, y la mejor forma de buscar empleo, generar empleo, es industrializando. Para poder nosotros garantizar que haya una industrialización, pues obviamente hay que invertir en vías.
hay que invertir en vías. Y como vamos a tener mayor acceso a estos territorios, pues, ¿qué vamos a hacer? Mejorar los centros de salud, mejorar la salud del departamento que tan afectada está. Y también las conexiones con el resto del país, como es la vía de la soberanía. También estamos con mejorar esa vía de Arauca a Tame, que pues desde que Julio Acosta Bernal invirtió recursos ahí, nadie más ha invertido recursos ahí. Entonces, yo considero que la proyección que tiene Manuel Pérez para el departamento de Arauca sí le va a generar desarrollo. Y algo importante, Carlos, que Manuel Pérez no tiene atrás personas que lo van a tratar como un títere, como sucede con otro candidato. Manuel Pérez va a tener toda la libertad de desarrollar lo que va a estar en el plan de desarrollo para que Arauca tenga un verdadero cambio en 4 años, porque eso sí es, vamos a garantizar, Manuel Pérez, su buena calidad de vida, su buena calidad de hoja de vida, nos va a permitir a nosotros los araucanos que vamos a tener un gobernador por 4 años proyectando un buen desarrollo. Sí, porque mucho preocupan es la ingobernabilidad que se ha presentado en el departamento de Arauca, ¿no? Y hay personas que aún no se han decidido por quién votar y están esperando, bueno, ¿cuál será la mejor hoja de vida? A veces ni la conocen y la verdad que Arauca no puede continuar con esta ingobernabilidad. No. Nosotros debemos ser muy honestos y debemos ser muy responsables, araucanos. Y hablo con los araucanos que ya se decidieron, voy a decir el nombre, con Renzo Martínez y con los que no se han decidido. Nosotros no podemos permitir que Arauca en 6 meses no tengamos gobernador, porque para nadie es un secreto que este señor tiene procesos. Y el proceso de la doble militancia, ahorita se lo dejaron, pero esa la doble militancia va. El proceso que tiene con el tema de unos peculados que tiene en la fiscalía, que los conozco, los procesos que tiene también por el problema que tenía el doctor Facundo Castillo y el doctor Alvarado, también los tiene. Entonces no va a tener tiempo para gobernar, sino para defenderse y para utilizar los recursos del gobierno nacional y departamental que deben ser invertidos acá en defensas. Entonces, yo le pido al pueblo araucano, seamos respetuosos con nuestro territorio y votemos bien. Tenemos la posibilidad de tener un candidato para poder elegirlo este 29 de octubre, que tiene una hoja de vida íntegra, que tiene una hoja de vida que no tiene ninguna tachadura y que no tiene ningún proceso penal ni fiscal, y esto le va a permitir entrar con mucha tranquilidad a gobernar el departamento de Arauca por 4 años. Son las 7:08, estamos hablando con Luis Estela Cuenza. Bueno, Luis Estela, por último, hay cierre de campaña de Manuel Pérez en Tame. ¿Cómo está la organización? ¿Cómo están en este momento los tameños sobre este proceso que va a ser el día de mañana? Y también tenemos conocimiento que el candidato Renzo Martínez va a hacer también cierre de campaña en Tame a la misma hora. Bueno, mañana va a haber una división bastante grande, no solamente de los tameños, que algunos están con Renzo Martínez, sino también de los liberales, porque hay muchos liberales que estamos con Manuel. Entonces, mañana desde ya hay una alegría, porque pues Tame nunca había tenido un cierre de campaña con un hijo de Tame. Y entonces hay mucha esperanza, hay mucha alegría, los preparativos fluyen porque la misma gente dice, yo pongo tal cosa, las sillas, que yo pongo los carros, que abre una caminata, la gente está haciendo banderas, está haciendo sus pancartas, hay mucho entusiasmo. Esta mañana, tipo 5 de la mañana, me llamaron a mostrarme algunas pancartas que están haciendo de los liberales que vamos a acompañar a Manuel. Hay muchos liberales en el municipio de Tame y mañana se van a reflejar. Ese color rojo va a estar presente en el cierre de campaña de Manuel Pérez, porque es que es inaudito que los tameños voten por otra persona cuando tienen un gran candidato que los va a representar a nivel departamental y a nivel nacional. Por último, ¿por qué votar por Juan Cuenza y Manuel Pérez este 29? Porque Arauca necesita seguridad y Arauca necesita prosperidad. Y esas dos personas le van a garantizar al departamento de Arauca y al municipio de Arauca poder crecer y poder tener una mejor calidad de vida para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nuestros ancianos y para todos los que estamos en este territorio. Son las 7:10. Pasó Luz Estela Cuenza aquí a nuestra mesa de trabajo en la sección La Clave Política, hablando sobre dos candidatos que aspiran, uno a la alcaldía de Arauca, como lo es Juan Alfredo Cuenza Ramos, y Manuel Pérez Rueda, del Centro Democrático, para la gobernación del departamento de Arauca. Solo restan 9 días
para que se conozca quién es el gobernador o gobernadora del departamento de Arauca y quién es el alcalde o alcaldesa del municipio capital.